bienvenidos a mi parque, tu casa, qué bueno. Hoy es lunes y con toda la actitud y con todo este solecito que nos está entregando hoy el día, la naturaleza y el día arriba, les decimos buenos días, bienvenidos a mi parque, tu casa, desde el canal Parque Telemedellín. Y con un solecito que se nota que aprovechó el fin de semana. Sí, señor. Así es, hoy estamos en mi parque, tu casa, como siempre, una cita de lunes a viernes a las 9:35, trayendo elementos, trayendo herramientas para nuestro bienestar y precisamente, Manu, hoy vamos a tener dentro de nuestros temas herramientas para la transformación y la evolución de cada uno de nosotros, como a través de algo escrito, algo que también se puede leer, que ahorita van a aprender de la mano de nuestra experta, podemos evolucionar. Además de eso, aquellos que no hemos podido con la organización de los espacios, con el closet, con esa parte de administrar bien todo eso que necesitamos también para guardar y organizar, hoy vamos a aprender a hacerlo de la mano de una experta. Y por último, como siempre los lunes, un poco de ejercicio, de actividad física para las personas mayores. Muy bien, y como siempre, como todos los días, hoy les vamos a entregar la frase del día. Presten mucha atención a lo que hoy les voy a dar, pues precisamente estamos en el mes de amor y amistad, así que escuche y muy atento. Dice: si llevas años, meses o incluso días con la esperanza de que tu pareja cambie y sea lo que tú esperabas, pues vas por mal camino. Si dice que te ama pero te hace sufrir, pues entonces no te ama. El amor no debería ser de vez en cuando. O se ama o no. O se ama o no, don Cristian, ya sabe. Así es, el amor no puede ser solamente un ratico, no solamente se da el fin de semana pasado que estábamos celebrando amor y amistad. Sí. El amor se debe demostrar todos los días, aunque si bien es una fecha comercial, espero que la hayan pasado muy bien todos. Yo fui uno de esos que aprovechó el fin de semana también. Claro que sí, además porque vea lo bonito que dice también la frase, el amor no debería ser de vez en cuando, el amor es siempre. Uno tiene que estar cultivando constantemente el amor, y no solamente el amor de pareja, sino el amor con la mamá, el amor con uno mismo, el amor con ese entorno que día a día nos está acompañando a evolucionar. Entonces, con esta frase del día se las dejamos para que ustedes se conecten. Es del libro Serenamente, del psicólogo Alejandro Carvajal. Bien, caballero, entonces, hablando de amor, hablando de libros, ¿sí?, y hablando de posibilidades no solamente de amor propio, sino también de amar a otras personas, nos acompaña el día de hoy una experta que ahorita me contabas un poco la historia de ella y me inspiró no solo desde su experiencia, sino también de cómo transformó aquello que pudo haber sido de pronto un hecho victimizante en una oportunidad, tanto para ella como para todos los que nos están viendo. Así que vamos a darle la bienvenida a Kaylin Osorio. Kaylin Osorio. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenida a mi parque, tu casa. Muchísimas gracias. Kaylin Osorio, una mujer muy morada por estos días. Así es. Así es, bueno. Morada de transformación. Así es, sí. Antes de empezar y avanzar con la entrevista con Kaylin Osorio, queremos que conozcan la línea telefónica 268-6033 y la línea de WhatsApp 301-786-9174. Allí nos pueden escribir, además, porque esta mujer también nos trae un regalo, porque es un regalo que no solamente es para esas personas que quieran apoyar el emprendimiento, sino porque hoy ella dice, yo quiero que tengas un libro sobre ti. Entonces, precisamente, Kaylin Osorio, resumido para que las personas tengan un contexto de dónde sale este libro, cuál fue tu situación y cómo te llevó a transformarte, y lo que dijo Cristian, a sacar lo mejor de ti y plasmarlo en estas hojas. Bueno, así es. Realmente un libro sobre ti surge a partir de una ausencia, de una tragedia que lamentablemente hace parte de mi historia. Es algo que lamentablemente tuve que vivir, pero a raíz de ese duelo y de esa ausencia decidí generar y crear algo diferente que le diera un poco de propósito a mi dolor y a mi ausencia. En mi proceso de duelo surgió una idea de crear un diario donde podía llenar como todas esas ideas, esos sentimientos que quedaron por decir, momentos únicos a ese ser, a esa persona que ya no estaba a mi lado, y en medio de ese proceso decidí escribir un libro que se convertiría en una guía para que todos los seres humanos en el hoy expresemos todos esos sentimientos, todo ese amor, todas esas buenas cosas que llevamos dentro y que definitivamente muchas veces no expresamos por falta de tiempo, por la cotidianidad, porque no estamos muy sensibilizados frente a lo que decías, por ejemplo, Manuela, con el mensaje de que iniciar el ciclo. Muchas veces estamos esperando que alguien nos dé, que el otro haga, que el otro exprese, pero esta es una iniciativa donde estamos invitando a todos a que iniciemos el ciclo de dar, de expresar, de sacar todos esos buenos sentimientos que tenemos adentro, y no solo los buenos, también perdonar, decir cuáles son los miedos, cosas que de pronto tenemos que resolver con nuestra familia, con nuestras parejas, con nuestros mejores amigos, y encontrar esa guía para hacerlo. Creo que es
muy importante y eso es lo que queremos lograr con Un Libro Sobre Ti. Qué lindo escuchar eso, porque es una forma no solamente también de cerrar un ciclo, en este caso que fue lo que hiciste, desde tu corazón expresar, sino también iniciarlo, porque así también es. Hay muchos que quizás en sus casas están dispuestos simplemente a amar, pero no lo dicen, no lo expresan o les cuesta porque no encuentran también la forma de decirlo, y qué mejor forma de hacerlo que a través de un libro. Es que es casi que muchas cartas juntas, muchos momentos unidos en una herramienta, como tú lo describes, para transformar. Hablemos de eso. ¿Cómo se convierte en una herramienta que me ayuda a mí también, en este caso a ti con tu duelo, pero también a los otros a expresarse y a mejorar su vida amorosa? Claro que sí. Mira, es muy importante hablar del tiempo. El tiempo es un valor importante que tenemos que tener, y si alguien dedica el tiempo, se sienta a escribir, a proyectar cómo puede hacer feliz al otro, cómo le puede transmitir lo valioso que es, lo importante, creo que es un regalo del alma y es un regalo importante. El libro trae más o menos 116 páginas y son entre esas 116 páginas muchos llamados a la acción que te invitan a describir a esa persona, a describir momentos importantes, a poner fotos de días especiales y, digamos, concretar un regalo que es absolutamente personalizado. Yo siempre digo, el libro es una guía, es algo especial, pero se convierte en algo único cuando tú inviertes toda tu energía, todas tus intenciones, todo tu amor y lo conviertes en algo absolutamente único para esa persona especial. Yo siento que muchas personas no sabemos, y me incluyo, expresar el amor, no sabemos cómo decirle a esa persona y no sale como de acá, y uno puede estarse muriendo de ganas de decir te amo, te quiero, te agradezco, y lo hacemos de diferentes formas, pero de pronto esa persona no capta el mensaje. Y yo creo que por acá es cuando tú escribes, cuando tú lo manifiestas, la otra persona lo lee, yo creo que es el mejor ejercicio que uno puede hacer. Te invito, Kelina, que abras el libro en cualquiera de las páginas para que encontremos algunas de las herramientas o actividades que nos va a presentar. ¿Cuál salió? Bueno, salió Le Pongo Color a Tu Constelación Zodiacal. Dice, somos como estrellas, algunas veces cercanas, algunas veces lejanas, pero cuando las mires sabrás que siempre existirá un lugar en mi vida para ti. Y acá está otra que es mucho más dinámica, que dice, llenaré esta página de besos para ti. Puedo dibujarlos o plasmarlos, lo importante es que sepas que puedes redimirlos cuando quieras. Muy bien, vamos a mostrarlo a la cámara para que vean eso ahí. Entonces ahí yo me puedo maquillar los labios y empezar a llenar esa hoja de besos. De eso se trata, de esa práctica que tiene, y vea lo bonito que sale de una situación tan, tan difícil y tan dura. Sale esta segunda edición, porque Un Libro Sobre Ti ya tuvo esa primera edición, y quiero preguntarte, perdón, Cristian, que te quité ahí el turno de la pregunta. Tranquila. Y es el tema del color, un color morado. ¿Por qué ese color? Bueno, con la segunda edición decidimos ubicarnos en el violeta, porque entendimos que el amor debe ser como los seres humanos evolucionado, o sea, debemos estar todo el tiempo pensando en que debemos crecer, en que debemos expresarlo, y sobre todo la parte emocional para los seres humanos creo que es un reto a todo nivel, porque no nos han enseñado mucho sobre la importancia de expresar, sobre la importancia de honrar a las personas que tenemos alrededor en el ahora, cuando aún están con nosotros. Entonces el violeta tiene todo un simbolismo de evolución, de crecimiento y sobre todo de transformación. De alguna manera para mí también ha sido un proceso de transformación total desde que tuve pues esta situación tan dolorosa, y creo que es un llamado para todos hoy en día. Sobre todo el universo nos está dando llamados muy puntuales de que debemos crecer, de que debemos intentar ser mejores cada vez, y en el tema emocional y en el tema del amor, claro que es más que necesario para todos. Yo quiero que abramos otra página, ya me entusiasmé, a ver, miremos otra página, porfa. Bueno, y mientras lo hacemos, quiero también hacer un llamado a los hombres. Señores, nosotros somos quizás también los que más nos cuesta expresarnos, los que más nos cuesta decir las cosas, y muchas veces simplemente con entregar una flor, un chocolate, no es suficiente. A veces no se trata solamente de las cosas materiales, sino más bien de ese mensaje que está, de aquello que queremos realmente expresar, y creo que esto es una invitación, porque también la posibilidad es que yo como hombre le escriba esto a mi pareja, o a mi mamá, o a mi hija. Qué lindo poder hacerlo entre familia. Tú dices algo
muy importante, y es que escribir realmente es una terapia para todos. Definitivamente yo creo que el que se arriesgue a llenar este libro va a recibir igual muchísimas cosas y bendiciones como el que lo va a, digamos, a recibir. O sea, el que lo llena y el que lo recibe. Es terapia para los dos. Total, total. Bueno, para las personas que de pronto se están conectando hasta ahora, entonces este libro lo que trata es un diario donde tiene diferentes actividades, diferentes herramientas que te impulsen y te motivan a expresar eso que tienes, que sientes de esa otra persona, y que de alguna forma también, si esa persona falleció, también es válido hacerlo, pero la intención es, yo lleno esto, este libro, y te lo entrego. Y lo tienes para que en cualquier día, cualquier hora, cada día vayas leyendo una de esas páginas que yo escribo sobre ti. Entonces, ella, Kelin Osorio, nos va a regalar un libro de estos, una cajita de estas, para Mi Parque, Tu Casa, para esos televidentes que están conectados a esta hora. Lo vamos a hacer por medio de una llamada telefónica. Entonces, la primera llamada telefónica que nos hagan en este momento, 268-6033, nos contesta alguna pregunta que nuestra invitada nos vaya a hacer a esa persona para que se lo pueda llevar. Listo, 268-6033. 6033. Kelin, ese mensaje final, desde lo que viviste, esa terapia de duelo que hiciste a través de la escritura, ese mensaje para aquellas personas que en este momento quizás están pasando por esa misma situación. Bueno, yo creo que el mensaje a todo nivel es, lo que sale del corazón regresa al corazón. Y si definitivamente entendemos que lo más importante no es lo que tenemos ni lo que construimos a nivel material, sino lo que somos y a quién tenemos, debemos iniciar el ciclo de dar, de expresar amor, de expresar gratitud, de expresar y honrar esas personas que tanto lo necesitan, que tanto nos apoyan, que tanto amamos, y hay que hacerlo de manera real, con actos reales. Bueno, tenemos en estos momentos una llamada. Antes de ir con lo del libro, vamos a preguntarle a Samuel si quiere participar. Samuel desde Guayabal, buenos días, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Muy bien, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Interesantísimo el programa, me encanta. Yo respondería con una pequeña frasecita que tengo por acá, que dice así: una amistad no se crece por la presencia de las personas, sino por la magia de saber que aunque no las veas, la llevas en el corazón. Y luego dice, las palabras se las lleva el viento, pero aún los sentimientos siempre se conservan. Así es. Ay, don Samuel, qué bonito mensaje para eso. Don Samuel, le pregunto. Yo creo que con eso me ganó el libro. No, pues, yo, ¿qué más quiere que sí, le diga yo? ¿Qué más le podemos decir? Qué lindo. Don Samuel, claro que sí. Ese libro usted lo debe recoger aquí en el canal Parque Telemedellín. Ahorita por el interno le van a dar los datos, y claro que sí se lleva ese libro, porque eso se trata. Y la intención es que usted nos debe mandar una foto con el libro para que ya sepamos que lo tiene, el 301-786-9174. Qué lindo. 301, listo. Sí, ahorita Laura por el interno le da todos los datos, don Samuel. Mi Dios le pague de verdad por esa llamada y de verdad por ese mensaje que nos dan. De eso se trata, conectarse en este momento. Que por favor no cuelgue para que le puedan dar los datos. Kelin, estamos hablando de un libro que no solamente, porque muchos dirán, pero es que yo no tengo ni idea de dibujar, yo no tengo ni idea de pintar, de escribir. El libro también trae otras cositas que nos ayudan a que podamos como despertar esa creatividad que hace parte también de esa terapia. Claro que sí, en esa segunda edición yo creo que pensamos en muchos, muchos detalles y sacamos unos complementos que son, digamos, parte del libro, pero que nos pueden ayudar. Uno de esos es una vela, el otro son unos pines y el siguiente es un libro de sticker. Digamos que cada uno tiene una funcionalidad. El libro de sticker es pensado precisamente en las personas que dicen, no, yo no soy tan gráfico, yo no soy tan bueno para escribir, para dibujar, para pintar, pero digamos que con unos stickers es mucho más fácil personalizarlo sin tener que ir como a la diagramación o a cosas tan, digamos, tan de diseño. Los pines son un complemento hermoso como regalo, porque son dos pines que tienen la, digamos, la virtud de que puedes entregar uno y quedarte con el otro. Dicen yo contigo, tú conmigo. Pueden entrar en la página y encontrarán como todas las imágenes. Y la vela es muy importante, Manuela, porque tiene todo el contenido del propósito. Yo pienso que cuando nosotros como seres humanos le ponemos un propósito y una intención a lo que hacemos, eso tiene magia y eso tiene poder propio. Entonces esta velita es violeta.
La idea es que la intencionemos con ese propósito que queremos lograr en esa relación y que llenemos todo el libro con todo el amor, con toda la luz, que le pongamos todo eso de nosotros, de nuestro ser, todo ese propósito para que ese libro llegue a la persona como queremos que llegue y logre lo que quiere cada uno que quiera lograr. Así es, entonces ya saben, arroba un libro sobre ti, sería la red para que todas las personas se conecten, lo adquieran o simplemente curioseen más acerca de estas herramientas para la transformación tanto de la pareja como de nosotros mismos. Así es, muchísimas gracias. Y apoyar el talento local, la compra local, es un emprendimiento que sale de aquí, de la tierrita, y yo creo que el mensaje está en el libro, pero también está en lo que nosotros podemos hacer para apoyar a esos emprendedores. Así que, Kelin Osorio, muchas gracias por estar acá. Bendiciones en esa transformación que estás haciendo para tu vida y claro, por supuesto, para los demás. Muchísimas gracias y continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Vamos a ir en estos momentos a un pequeño corte, pero ya viene esa oportunidad de aprender a organizar nuestros espacios. Ojo con eso, ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa y seguimos con buenas noticias. Joani, entonces. Manuela, muy bien. ¿Cómo me días. Le ha ido? ¿Cómo le fue el fin de semana? Muy bien, gracias. Compartiendo en familia. Bueno, caballero, compartiendo en familia y tenemos una regular noticia. Y es que a partir de los 25 años el colágeno empieza a disminuir. ¿Qué puedo hacer para esto? Correcto, Manuela. Hablemos primero de qué es el colágeno. Con los buenos días para todos los televidentes. El colágeno es una proteína que está presente en nuestro organismo de manera muy abundante. Muy abundante, no es únicamente la piel, uñas, cabello, no nos cansamos de recalcarlo, que efectivamente el que tiene un buen nivel de colágeno se le nota y los demás lo notan. El colágeno también tiene presencia al interior de nuestro organismo, en nuestros ojos, en nuestras encías, en tejidos tan importantes como las articulaciones, que tenemos muchas articulaciones, más de 300 articulaciones, en nuestros músculos, en las arterias, un montón de tejidos en nuestro organismo que necesitan del colágeno para funcionar bien. Okay. Pero con esa mala noticia, Manuela, y es que a partir de los 25 años, esa capacidad que tiene el cuerpo para procesar el colágeno empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque las moléculas de colágeno que encontramos en la canasta familiar, Manuela, son muy pesadas y no, el cuerpo no alcanza a procesarlas de manera eficiente para llevarlas al organismo. Entonces, como las consume, las elimina. Okay. Esa, digamos que es la mala noticia. Con eso sobrevienen muchos síntomas, dolores en las articulaciones, tobillos, rodillas, caderas, en nuestras muñecas, en el cuello, en todas las articulaciones que con solamente estar caminando, sabemos que activamos más del 60% de las articulaciones. Ya eso, con ello sobreviene cierto desgaste y cierto nivel de uso de las articulaciones, que es necesario mantenerlas muy sanas. Ahí es donde viene la primera noticia. No nos vamos a quedar con malas noticias, Manuela. Hay tres noticias muy buenas con respecto al colágeno. Vamos con la primera. Si bien sabemos que la primera es que el colágeno se empieza a perder en nuestro organismo y sobrevienen muchos síntomas, la primera buena noticia es que es un colágeno hidrolizado. Eso quiere decir que la molécula se hace mucho más liviana, la fragmentan en pequeños pedazos para que el cuerpo la pueda asimilar, procesarla de manera eficiente y llevarla a los tejidos del cuerpo que la necesitan, subsanando muchas de las quejas y de las dolencias y previniendo también su aparición. Esa muy es la bien. Primera buena noticia. ¿Y la segunda? La segunda buena noticia es que nuestro colágeno no es únicamente un colágeno hidrolizado. Nuestro colágeno es un colágeno hidrolizado y enriquecido con muchos elementos necesarios para la buena salud del organismo. Algunos de ellos hidrosolubles. Eso quiere decir que no hacen reserva en el cuerpo y tenemos que estarlos consumiendo constantemente. Todo el complejo B, B1, B2, B3, B6, B7, B9, B12, para nuestro sistema nervioso, circulatorio, para muchos de nuestros tejidos. Aceites omega 3, 6 y 9, vitamina C, junto con el zinc para nuestras defensas, calcio, fósforo, hierro, un montón de elementos necesarios para la salud de nuestro organismo, para mantener un estado de salud ideal. ¿Cierto? Bueno, y esa tercera, y yo creo que la mejor de las noticias, ¿cuál es? Claro que sí, la tercera y la mejor de las noticias es el precio. Ok. Normalmente un tarro de colágeno, las personas que ya saben que el colágeno es necesario que esté en la canasta familiar y que lo consumen, saben que es costoso. Un solo tarro de colágeno no baja de los 90 a 100 mil pesos cuando es de buena calidad. Nosotros en nuestras tiendas lo tenemos a un valor de 59.900 pesos. Un
tarro de 400 gramos en polvo. Es muy fácil preparación, un vaso con agua, en jugo, en leche, nuestro líquido de preferencia. Pero hoy, Manuel, a los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, que son unos consentidos para nosotros, que se comuniquen a las líneas que están apareciendo en pantalla, en un momento se las digo, van a tener la posibilidad de llevar dos frascos de colágeno hidrolizado de 400 gramos enriquecidos por 59.900. Es decir, la promoción son dos tarros de colágeno hidrolizado al precio de uno, 59.900. Nuestro domicilio es gratis, Manuela. No me cobras el domicilio. El domicilio gratis. Desde Niquía hasta La Estrella se lo llama, hasta la puerta de su casa, y hacemos envíos a nivel nacional con un pequeño recargo. Así que les doy las líneas, tomen papel y lápiz. 609-0110, 609-0110. Si estaba rotada, si no puede asegurar su pedido, llámenos a nuestra línea celular, pónganos un mensaje de WhatsApp que los vamos a ir devolviendo todos oportunamente. 310-513-4100, llamadas perdidas WhatsApp. Les repito por última vez, Manuela, dos frascos de colágeno hidrolizado enriquecido 400 gramos por el precio de uno, 59.900. Primeras 19 llamadas, Manuela, no lo tenemos para todos. 19 llamadas. Se llevan dos tarros de estos por el precio de... De uno, 59.900 al 609-0110, 609-0110 y al 310-513-4100. Domicilio gratis. No deje pasar esta oportunidad, un gran producto para tener en la mesa de la casa. Bueno, muy bien. Yo creo que esa es una muy buena noticia, pero es que hoy esas 19 llamadas se van a ir así volando, volando. Así que yo le pido a usted que por favor mañana regrese y me dé otras llamaditas, otras 19 llamadas, pues, otras 20 llamadas, pues, como para que las personas, las que se quedan hoy sin esta promoción, mañana puedan coger. Claro que sí, Manuel, aceptamos la invitación. Mañana venimos con esta espectacular promoción. Mañana nos vemos entonces con más buenas noticias. Regresamos y seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa, y tenemos mensajes. Sí, tenemos, señor, mensajes de personas que vea, se conectan. A través del Facebook Live, que hasta ahora se están sintonizando y que desde muy temprano están diciéndonos muy buenos días, dice Ruby Puerta, buen día. Gerson Silva, buen día. Muy bien, hasta de Brasil nos están como saludando. Carlos Andrés Murillo, buen día para Telemedellín, buen día para ti. Carlos Andrés Murillo, hoy está de maravilla el invitado. Ruby Puerta, maravilloso programa y presentadores. Dios los bendiga, Dios te bendiga a ti, muñecota, mi Dios te pague por esos mensajes. Recuerden también que nos pueden llamar 268-6033 y llegó el momento de poner orden en la casa. Así orden es. En mi parque, en Brasil casa, pues. Y en cualquier parte le digo que uno se embala a veces para doblar esto. ¿Sí? O termina teniendo más trabajo porque lo doblaste tan mal que entonces ya va a salir más arrugado de lo normal. ¿Sí? Y empieza uno a no encontrar las cosas, a ponerse siempre lo mismo. Y para eso tenemos una gran experta el día de hoy que nos va a ayudar no solamente a organizarnos, sino a transformar nuestras vidas, porque es que esto es de diario. Sara Urrego, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, otro emprendimiento que yo le aplaudo, que yo le digo gracias por ponerse la 10 y hacer eso, porque emprender no es nada fácil, pero bueno, ella es la que llega a organizarnos la vida, a organizarnos la casa y ese espacio tan importante, y ahora con esta pandemia nos dimos cuenta que teníamos que estar más guardaditos y que teníamos que estar organizados. Entonces, Sara, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, y de una vez empecemos con la práctica y con esas grandes, ¿cómo se le dice?, falencias que encontramos en el hogar, que ustedes dicen, las personas se aburren porque todo se les desbarata, y qué es lo que encontramos en las casas. Claro que sí, buenos días, muchísimas gracias, Manuela, buenos días, Cristian, buenos días a todos. Bueno, claro que sí, es importante el orden. Realmente en este tiempo de cuarentena nos dimos cuenta del desorden que tenemos en casa, qué tanto nos abruma, no nada más a nosotros, sino a todas las personas con las que convivimos, y cómo nos ha afectado la convivencia.
porque pues personalmente yo no soy capaz de vivir con una persona desorganizada y me he dado cuenta cómo ha podido afectar el desorden la convivencia de las personas ahora en cuarentena. Les voy a compartir unas técnicas de doblado que les va a facilitar no nada más la vida, sino tener todo organizado, nos va a regalar tiempo y nos va también a ayudar con el ahorro de dinero, porque si sabemos que tenemos, sabemos que necesitamos. Entonces voy a contarles, vamos a empezar. ¿Listo? Primero quiero que me cuenten ustedes cómo doblan las camisetas en casa. Las camisetas. Yo lo hago así, entonces yo cojo, sacudo para que no se arrugue mucho y así, dobladito de manga por acá. Usted dobla la manga, yo y así, doblo la manga. Ay, no, yo sí, porque mi mamá me enseñó. Hasta ahí. Listo. Doble. Así más o menos. Súper bien, o sea, no está mal, pero siempre he dicho que las cosas estando bien pueden estar mejor y les voy a enseñar una técnica. Hay una tablita guía que también la pueden hacer en casa con material que tengan en la casa, la pueden hacer, ya les voy a compartir las medidas también y les voy a mostrar cómo con la tabla podemos lograr que todo quede del mismo tamaño y se conserve organizado. Uy, eso sí es importante porque sobre todo yo doblo una y me queda así, y la otra me queda más grande y la otra me queda más pequeña y ya después cuando las voy a colocar en filita, eso se cae porque vea, claro, todas están distintas. Si usted no tiene la tabla en la casa, vea, una tabla como esta donde nosotros apuntamos nuestra continuidad, así tan sencilla como esta, la puede utilizar porque ahorita ya nos da las medidas. Sí, esto tiene unas medidas especiales. Sí. Listo, entonces tenemos la tablita. Tenemos la tabla y vamos a ponerla sobre la camiseta centrada en el cuello. Como la tabla es transparente, nos permite poder visualizar que quede bien centrada y vamos a doblar hacia adentro como ustedes lo hicieron. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Que nos queden todas del mismo tamaño. ¿La manga también la dobla? Sí, las mangas las doblamos hacia adentro. Aparte de que esté organizado, importante también la estética, que se vea bonito. ¿Quién no quiere tener el vestir como cuando vamos a un almacén y nos antojamos de todo? Eso es lo que queremos lograr con el vestir nuestro. Antojarnos de lucir toda esa ropa que tenemos. Si vamos a apilarla, solamente la doblamos así, pero si vamos a guardarla en la colmena, la doblamos nuevamente. Les voy a enseñar este organizador. La colmena es eso que estamos viendo. Sí, este organizador que nos permite tener todo organizado y verlo fácilmente. En ella podemos guardar jeans, camisetas, pijamas, prendas grandes. Les voy a enseñar también cómo vamos a doblar. Sara, permítame, vea que Cristian dobló la camiseta blanca, yo la salmón, y vea que con la tabla quedaron del mismo, quedaron del mismo tamaño. O sea que funciona, a ver, yo la pongo así. Y la ropa suya es más ancha. ¿La ropa mía es más ancha? Ah, ok, ya, muchas gracias. Entonces, Sara, sigamos. Bueno, les voy a enseñar, súper bien, quedó súper bien. Importante también tener en cuenta la gama de colores, ubicarlas de claros a oscuros. Y les voy a enseñar cómo vamos a doblar la pijama, porque pasa que cuando es de dos piezas, tenemos la camiseta en un lado, el pantalón en otro. Entonces, ¿cómo integramos estas prendas para no tener que buscar nada? El pantalón, cuando es un pantalón largo, siempre vamos a doblarlo hacia adentro. Vamos a traer toda la parte del tiro hacia adentro, logrando que la prenda nos quede toda del mismo ancho y vamos a doblar en dos partes. Con la blusa, cuando tiene este tipo de cuello, vamos a doblarlo siempre hacia arriba. El pantalón nos va a servir de guía para saber de qué ancho debemos de doblar la blusa. Vamos a doblar hacia adentro, siempre botones cerrados. Doblamos esta partecita y nos vamos doblando en una y en dos partes y así nos queda toda la pijama completa. La idea es poder encontrarla completa y no tener que buscar nada, acá ya estamos ahorrando tiempo. Sara, y así guardamos en los organizadores. Necesito ayuda acá con la camisa. ¿Con la camisa? Sería exactamente igual con la tabla. Sí, pero debes de doblarla del lado contrario, volteala y le abres el cuello como lo acabé de indicar con la pijama. Esta es de cuello Nerú, entonces lo el botón así. Cerrado y el cuello hacia arriba. Botón cerrado, botón, eso. Botón, botón. Botón cerrado. Y cuello hacia arriba, listo. Tabla acá encima entonces. ¿Así? Sí. Doblo acá. Doblamos hacia adentro. Si es manga larga, hacia abajo. Sí. Cristian, nos ayudamos mucho con las manos, ir planchando la prenda. Esto ayuda que no queden marcas, que no queden arrugas para poder encontrar la prenda lista para lucir. Wow. Súper bien. ¿Vio? Lo logró. Ay,
No, le digo que mi mamá debe estar feliz porque voy a llegar a organizar como tres closets. Dóblala hasta que nos coja todo el cuello para evitar que se quiebre, que se deforme el cuello. Y retira la tabla. Punto importante, la tabla debe quedar un poco afuera y del orificio se ala. Listo. Y ya quedó. Y ya listo. Doble. Les voy a enseñar acá rápidamente las medias. Ay, sí. Sí, porque eso. Pues aparte que yo no entiendo por qué las medias siempre se pierden y quedan nonas. Yo pues les voy a confesar, sí, o sea, anchan. Entonces yo les voy a decir cómo lo hago yo en mi casa. Esa media que aprieta para afuera ya. Entonces yo meto, o sea, yo no sé, por eso, yo las meto así y se me enredó con el... y listo. Ah, no, pero usted es muy... Yo lo que hacía era la típica, la dobladita acá y eso termina en un... Eso daña, eso daña. Ajá, yo la hago bolita. Esto así. Bueno, les voy a contar que hay una técnica que funciona súper porque la idea es poder ver todo para poderlo lucir. Si yo no veo las cosas, pues no las voy a lucir. Con la media baleta hay una técnica, Manuela, como lo hiciste, metes una dentro de la otra, lo puedes hacer con esa, y vamos a poner estos cuatro dedos dentro de la media, lo vamos a hacer al revés porque en el momento de voltearlas ya nos van a quedar al derecho y vamos a hacer esto. Y vamos a traer los talones hacia arriba. Los pongo al revés. Y así nos van a quedar las medias. Entonces vamos a ubicarlas todas una tras otra, como se ve en este organizador, para poderlas identificar. Y si fácilmente. La media es larga y gruesa como si esta. Si la media es larga y gruesa, vamos a hacer lo siguiente. Normalmente la media viene doblada así. Vamos a hacer esto. Vamos a abrir la media. Y vamos a organizarle el talón hacia arriba. Sí. Organízate el talón hacia arriba y pones una sobre la otra. Muy bien. Perfecto. Y vamos a doblar en dos partes. Mira, Manuela, así. Vamos a doblar en dos partes y luego doblamos de nuevo. Esta técnica nos ayuda a poder encontrar todo fácilmente y verlo para poderlo lucir. Y estos organizadores nos ayudan a que todo se conserve en esa posición. Con los panty, ¿qué tal los panty? Vamos súper... Ah, yo sí no traje eso. Los panty, ¿cómo vamos a doblar los panty? Vamos a traer siempre los costados al centro, asimismo vamos a doblar los boxers y vamos a doblar a la mitad. Hasta acá llegamos cuando son boxers. Cuando es panty, volvemos a doblar nuevamente y estos organizadores nos permiten guardarlo. Vamos a hacer también por colores. Muy bien, Sara. Antes de despedirte, vamos a ir con un video que nos entrega la psicóloga Diana Delgado, donde nos cuenta por qué es tan beneficioso y tan importante el tema de tener organizados los diferentes espacios de la casa. Y ya regresamos con Sara. Claro que sí. Así es, Manu, mantener nuestros espacios ordenados no solo es un tema de gusto, también es un tema de bienestar. Cuando mantenemos nuestros espacios ordenados, realmente lo que estamos haciendo es quitándole a nuestro cerebro una sobrecarga de trabajo. Estamos además generando esa descarga de estrés, porque cuando hay demasiados estímulos a nuestro alrededor, cuando tenemos muchas cosas en desorden, nuestro cerebro permanentemente está haciendo. Si no lo hagamos de manera consciente, él siempre está buscando una forma de clasificar y de organizar. Si ya el espacio está organizado, le quitamos ese trabajo y entonces le damos más espacio para que conecte con estados de bienestar, de tranquilidad, y eso hace que se estimulen nuestros procesos creativos, nuestra capacidad para resolver situaciones o dar respuesta a problemas, y también que conectemos con una mejor respuesta frente al estrés de la vida cotidiana. Entonces la invitación es para que todos mantengamos nuestros espacios muy limpios y muy organizados. Eso no solo nos va a dar un aspecto bonito, sino que también nos va a conectar con estados de bienestar y alegría. Básicamente, así como es afuera, es adentro. Entonces, si vamos a ser organizados en nuestro hogar, también nuestra mente se va a organizar, vamos a estar más tranquilo y con muchísimo más bienestar. Sara, continuemos. En eso se va a ver reflejado, obviamente, en muchos aspectos de nuestra vida. Como hay técnicas de doblado, les cuento que también hay técnicas para colgar la ropa. Les voy a indicar, muchas personas retiran estas tiritas de las prendas y la verdad, cuando estas tiritas vienen en la prenda, es importante para apoyar y sostener la prenda bien y exhibirla bien. ¿Qué vamos a hacer con estas tiritas? Vamos a sostenerlas en el gancho y esto permite que la prenda quede bien exhibida.
quiero contarles que este gancho nos ocupa mucho espacio, demasiado, y no nos cuida también las prendas como este gancho de terciopelo. En el gancho de terciopelo, tal cual pongo la prenda, así mismo se conserva. Entonces, recomendadísimo, si tiene botones, siempre botones cerrados, si es con cremallera, siempre las cremalleras arriba. Sara, el tiempo se va volando, entonces te quiero comprometer de una vez para que la próxima semana no hablemos de estas prendas, sino que hablemos de todo el tendido, el tema de cama, porque digamos... Y sobre todo esa sábana de resorte, Dios mío. Yo lo que hago es como, tan, y en una bolsa de esas protectoras y ya, porque de verdad, como que si yo no tengo la cumbamba y no me funciona, entonces... No, y el edredón, la cobija, sí. la toalla, que eso ocupa un montón de espacio, ¿cómo organizar hacerlo? Todo eso? Entonces, de una vez, aquí ya hoy aprendimos las camisetas, las medias, los panties y este tipo, y este tip que es del gancho. Entonces, la próxima semana, ¿qué tal si hacemos todo sobre camas? Claro que sí, Manuela, muchísimas gracias. Esta y muchas más técnicas también las pueden encontrar en mi Instagram, Organizar Oficial. Quiero compartirles un mensaje. Recuerden que cuando en nuestra casa todo anda bien, en nuestra vida también. Entonces, la invitación es a que empecemos a transformar ese espacio, ese refugio donde vivimos, para poder proyectar también esas cosas positivas afuera. Sara no solamente da los tips, sino que también va hasta la casa. Bueno, me imagino que ahorita con todo el tema de protocolo de bioseguridad también puedes hacer esas visitas para asesorar a esas personas que están enloquecidas y no saben qué hacer en su hogar. Claro que sí, Cristian. Brindamos ese apoyo, le ayudamos a las personas a transformar esos espacios y también los asesoramos para que aprendan a organizarlos. Muy bien, entonces Sara, la próxima semana comprometida, porque es que no es solamente el armario, no es solamente la cama, sino la cocina. Eso podría ser otro tema. La nevera, todo. Bueno, muy bien, Sara, gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, comprometida para la próxima semana. Televidentes conectados para que no se pierdan esa otra próxima sección que vamos a tener con Organizara. Vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa, y siempre los invitamos a ustedes a realizar actividad física, y para eso nos acompaña desde el INDER, en el día de hoy presente con la profesora Márgara. Márgara, muy buenos días, gracias por estar acá en Mi Parque, Tu Casa. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a tratar un tema que es muy elemental, el equilibrio. 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 A veces decimos, ¿por qué me caigo? ¿Por qué me tropiezo y no soy capaz de reaccionar? A veces necesitamos fortalecer más esta parte. El equilibrio es cuando yo aprendo a moverme o estar de pie sobre mi base de sustentación. La base de sustentación es la cadera. Y eso se da gracias a 5 sistemas. Está el oído, está el cerebelo, están los ojos, que me dan la información de los objetos, está el sistema muscular, que es el que me da la estabilidad del cuerpo, está el sistema proprioceptivo, que es el que me dice dónde estoy y para dónde voy. Muy bien. Entonces vamos a ver ejercicios muy básicos para trabajar el equilibrio, no solamente por ser adulto mayor, cualquier persona lo puede hacer, porque a medida que pasa el tiempo, esta parte se va deteriorando. Entonces, sencillo, balanceo pierna, entonces me sostengo si no tengo seguridad para hacerlo. Si puedo hacerlo, lo hago sin sostenerme. Cuento 12, 15 y cambio a la otra pierna. Lo puedo hacer de frente. Lo puedo hacer hacia atrás y sostengo. Grave dificultad, abrir los brazos y llevar el tronco adelante. Ese ejercicio lo llamamos el avión. Sostengo, cuento 10 segunditos, cambio y lo hago con la otra. Otro ejercicio muy básico, me siento, cruzo manitos, me paro y me siento. Profe, me duele, no soy capaz, me da miedo caerme. Me apoyo y me siento. Sigo inseguro, apóyese en la silla y levántese. Apóyese y levántese. Otro, me balanceo punta, talón, punta, talón, llevando mi cuerpo hacia adelante, hacia atrás. Me siento inseguro, sosténgase de la silla, de cualquier superficie.
no hay ningún problema. Pierna derecha adelante y la izquierda atrás. A veces esta posición tan básica comienza uno. Entonces sostengo, cuento 10, 15 segundos y cambio. Obviamente el lado izquierdo tiene menos estabilidad que el derecho, ya que yo soy diestra. Si tú fueras zurdo, sería todo lo contrario. Y grado de dificultad, comenzar a mover los brazos o sostener un implemento en las manos. Otro se llama pata sola. Y grado de dificultad, brazos, sostener un implemento. O lo hago con flexión de cadera. Profe, tengo una pregunta, por ejemplo, las personas que sufren de vértigo, que se marean fácilmente, ¿esto les ayuda también como para ir recuperando nuevos equilibrios? Muchas de las terapias que se implementan para mejorar esa parte son estos ejercicios, acompañado de algunos implementos. Qué bueno. ¿Tenemos más ejercicios o con esos, con esa rutina? Ahí yo siento que la profe lo que también nos enseña es, usted no tiene que estar brincando a toda hora para realmente sentir que está haciendo una actividad física. Perfecto. No necesariamente sudar, desplazarme. Muchas cosas de estas se hacen estáticas. Lo que buscamos dentro de nuestras sesiones de trabajo es mejorar la funcionalidad de nuestros usuarios. A veces usted en su casa, simplemente para levantar la mano y tomar el café, necesita fuerza, necesita equilibrio para sostenerse y tender su ropa, para hacer lo que estaban haciendo ahorita, organizar el guardarropas. Para todo eso se necesita la propiocepción, el equilibrio, la fuerza, la flexibilidad, y todo eso es lo que trabajamos dentro de nuestras sesiones de clase. ¿Qué tal si nos regala las redes sociales para que las personas se conecten a esas diferentes actividades? Que como siempre lo decimos, aquí nosotros pues, nos estamos enfocando y le estamos dando como ese mensaje a las personas mayores, pero es un tema de que desde bebés hay actividades y que está para las personas mayores, y que lo que los estamos motivando en este momento es que usted saque esos 20 minuticos del día y se mueva así tan sencillo, ahí en la silla del comedor. Tranquilos, mueve su pie, mueve su brazo, pero muévase. Pero muévase. Muévase, eso es lo que necesitamos. Sí, no hay excusa, no tengo espacio, no en mi casa, no. Simplemente un espacio pequeño y con toda la disposición. Los martes y los jueves tenemos una clase por el Facebook Live. Todos los usuarios están siempre conectados ahí, y ya cada de nuestros formadores tiene una clase dos veces a la semana por la plataforma Teams. Ya uno se contacta con los usuarios, ya ellos saben toda la dinámica para esta conexión. En estos momentos hay muchas inquietudes sobre volver a la presencialidad. Son cosas que se están organizando en este momento, los protocolos, todo el asunto, para pasar de nuevo a la presencialidad. Un poquito de paciencia nada más para que ya podamos volver a esa normalidad. Mientras tanto, precisamente tenemos todas estas posibilidades acá en Mi Parque, Tu Casa, en donde lunes, miércoles y viernes nos acompaña el INDER para dar estas herramientas. Herramientas no solamente para que usted se mueva y realice actividad física en la casa, sino para su bienestar, porque finalmente esa es la finalidad de nuestro programa. Márgara, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, gracias a ustedes. Muy bien, pero yo antes de despedirme el programa tengo que saludar a la mamá de la profe Márgara, doña Marina Rivera, que nos está viendo hasta ahora aquí en Mi Parque, Tu Casa. Un abrazo y un beso gigante, gracias por esos saludos, gracias por estar conectada, y por favor le pido que usted y todo ese grupo de amigas sigan conectadas con Mi Parque, Tu Casa, que lo hacemos con todo el amor del mundo, todo este contenido. Profe, muchas gracias. No, a ustedes, feliz día. Bueno, caballero, se nos fue el programa. Se nos acabó el programa el día de hoy. Pero mañana tenemos más contenidos, porque mañana vamos a hablar de la depresión y la gratitud. Depresión y gratitud. Depresión, sí, la combinación de estos dos. Además, vamos a tener una terapeuta en Ángeles, que nos va a hablar de cuatro arcángeles, cómo los podemos llamar y para qué nos sirve estos arcángeles. Más temas. Más temas vamos a tener aquí del bienestar. Así es, en Mi Parque, Tu Casa. Recuerden que la cita que ustedes tienen es de lunes a viernes, 9:35 de la mañana, aquí en Mi Parque, Tu Casa. Gracias por acompañarnos, y recuerden seguir no solamente conectados con la programación de Telemedellín, nuestro canal, sino también con Telemedellín Radio. Así es, www.telemedellinradio. Allí podrán encontrar más contenidos, porque aquí también te ves y nos escuchas. Y recuerden que todo va a estar bien.